Mundial de Lucha. La verdad que está bien difícil para Invader, el público le está gritando Invader, pero mira esto, Hércules Ayala vuelve a abandonar el cuadrilátero, vuelve a tomar la campana, Hércules Ayala, y ahí va de nuevo, a la cabeza, otro campanazo por parte de Hércules Ayala, mis amigos, otro campanazo se produjo aquí, estimados amigos, regresa al cuadrilátero Hércules Ayala, y el Invader sigue sangrando el Invader de Puerto Rico, están divirtiendo los amigos, vamos a ver qué pasa. Ahí está el Invader tratando de levantarse, estimados amigos. Está bastante lastimado el Invader. Ahí está tratando de recuperarse, tratando de regresar al cuadrilátero. Ahí se ve en el pecho. El Invader es aplaudido por parte del público, estimados amigos. Y ahí está el árbitro contando. Da vueltas el Invader en torno al cuadrilátero. Se ha formado la grande. El Invader yo creo que va a perder la lucha. Hércules está más fuerte. El Invader uno está ensangrentado. Es lamentable, esos campanazos le han quitado energía. Yo creo que Hércules va a ganar este encuentro. Bueno, no está más remedio que admitir esa realidad, pero tal parece que eso es lo que va a suceder, porque está malamente lastimado el Invader de Puerto Rico, bien sangrado, recibió dos campanazos violentos. Estamos por parte de allá, amigos. Ya está guindando. Está guindando sobre las cuerdas ahora el Invader de Puerto Rico y está hecho un Drácula Hércules Ayala ahora. Bebiendo la sangre del Invader, ahí van las patadas contra el Invader. El árbitro le cuenta para los duendes, sigue pateándolo ahora, Hércules Ayala, el Invader de Puerto Rico. Tiene que bajar el árbitro también ahora, aparentemente a socorrer al Invader. Vamos a ver, trata de impedirlo, ahí interviene ahora para que el Invader entre con el árbitro, pero Hércules Ayala sigue contra él. Ahí está una gargantilla por parte de Hércules Ayala, mis amigos. Siguen las dificultades, estimados amigos, compañero Hugo. ¡Se ha formado la grande! ¡Esto está tremendo! ¡El Invader está ensangrentado! ¡Verdaderamente! ¡El bolito va a tener que echar el resto! ¡Se abre paso el Invader ahora, mis amigos! ¡Ahí está contra la lona el Invader! ¡Ahí va el ataque contra Hércules Ayala! ¡Fuerte por la derecha el Invader! ¡Ahí persigue a Hércules Ayala! ¡Enfurecido el Invader ataca, lo lleva hasta la esquina! ¡Ahí viene con la cabeza de Hércules Ayala! ¡Lo sacó del cuadrilátero, mis amigos! ¡Sacado por parte del Invader de Puerto Rico! ¡Aún está con el rostro ensangrentado! Ahí persigue Hércules Ayala, ahí viene con Hércules, mis amigos, ahí va buscando el tubo, lo tiró al tubo, lo tiró contra el tubo, mis amigos, y ahí viene la campana ahora, ahora va a devolver los campanazos, Hércules Ayala, y lo sangró también ahora con un campanazo, viste eso Hugo, lo sangró con un campanazo también el Invader, ahí va con la derecha, mis amigos. Lucha lo está tirando contra la escalera ahora. Ahí vuelve el Invader con Hércules Ayala. Sigue paseándolo, buscando ahora los portones. Lo tiró contra ellos. La sangre corre por el rostro de Hércules Ayala también. Los dos luchadores están ensangrentados, amigos. Ahí el Invader atacando fuertemente. Padín, el tiempo está transcurriendo. Estamos llegando al final del programa. Ellos están luchando. Lamentablemente, Padín, el tiempo se nos está terminando. Señor director, vamos a mantener nuestras cámaras en el ring. Lamentablemente, el tiempo está llegando al final de nuestro programa. Es más, vamos a tener que despedir el programa de aquí mismo, porque Padín, se está acabando el tiempo. Queremos darle más tiempo a esta lucha, pero estamos llegando al final de este programa. Amigos,
El tiempo ha llegado a su fin en este programa. Nos despedimos de ustedes, Parín, ellos siguen peleando. A nuestro director, que sigue con las cámaras en el ring, nosotros volveremos hoy a las 6 del punto, aquí en Tele 11, mientras las cámaras siguen en el ring, se nos ha acabado el tiempo. En esta forma sensacional, despedimos, mis amigos, este programa. ¡A llorar, amigos! Capital Sports Promotions presentó, con el auspicio de Miller High Life, sin aditivos ni preservativos, Miller es como la amistad, y Old Spice, la marca de un hombre. Las superestrellas de la lucha libre, con tus luchadores favoritos de fama mundial.